Como ya todos ustedes saben, el ejército de Chile firmó un contrato con una empresa turca llamada Aselsan para la recuperación de la flota de los tanques Leopard 2A4. Este acuerdo de cooperación brinda ventaja en transferencia de tecnología y KNO1, ampliando las capacidades de Famae y prolongando el ciclo de vida del material brindado. Esto forma parte del proyecto PROACO, iniciado en el año 2018 para modernizar los tanques Leopard 2A4 y vehículos Marder 1A3, que fue transferido a Famae en el año 2020. Bueno, a pesar de críticas y controversias, Famae adjudicó recientemente a Aselsan el contrato del mantenimiento y la modernización de los Leopard 2A4, buscando asegurar la disponibilidad y confiabilidad del material acorazado estratégico del Ejército de Chile, y destacando la importancia de mantener una ventaja tecnológica en la región. Bueno, hay un pequeño detalle que me di cuenta mientras buscaba información, porque ahora vamos a ver un video sobre los detalles reales que va a tener el Leopard A4 con las actualizaciones, pero me encontré un detalle. Estaba buscando información y me encontré con que Aselsan, 1 de diciembre, presentó a la Armada Argentina un proyecto de modernización para los destructores MEACO 360. Bueno, esto generó toda una controversia entre los cibernautas, porque se estaba un poco preocupado cómo una empresa turca que le va a brindar tecnología a Chile también le ofrece tecnología a Argentina. Entonces como que se armó una controversia de que si estaba bien o estaba mal. A ver, el negocio de los turcos es vender su tecnología. Ellos no miran a quién, ellos quieren vender nada más. Bueno, las actualizaciones que le ofreció esta empresa a los argentinos fue misiles antibuques, defensa de punta, sistema de gestión y de combate, guerra electrónica, radares de control de tiro. La modernización de la fragata también contempla la prevención de los sistemas IRS, PIRC, CATS, EO, Kirlankins de Aselsan, así como un sistema de alerta láser de mejores prestaciones. Hay un montón de detalle. Esta nota salió en la página de Zona Militar, que la voy a dejar acá en la descripción por si le quieren dar una mirada, pero esos son los detalles que tendría el ofrecimiento que le hizo Aselsan a la Armada Argentina. Como también saben, Argentina quizás en el periodo Milei probablemente no compre nada, pero sí tienen un presupuesto ya asignado para actualizaciones y mantenimiento de las unidades que tengan. Así que veremos qué va a ser este nuevo gobierno que ingresa el día de mañana domingo. Por otro lado, tenemos la ficha técnica de Aselsan para los Leopard 2A4. Vamos a ver uno de los detalles. Este video que vamos a ver ahora lo subió mi amigo de tecnología militar, que siempre está dejando material muy bueno, la verdad, con las fichas técnicas de donde saca la información y todo. Así que los invito a que se pasen por el canal. Acá abajo en la descripción le voy a dejar el canal de él para que se pasen. Tiene muchos videos que la verdad están muy buenos, y en todo deja la información para que puedan ver las fichas técnicas. Creo que no tengo más nada para agregar, más que invitarlo a que se suscriban a este canal. Si pueden compartir el video, mucho mejor. Aselsan presenta Next Generation MEBT Upgrade Solution para los MEBT pesados, incluidos los Leopard 2 y M60, que cumple con todos los requisitos de actualización de la vida media, mientras que el rendimiento de combate de los MEBT más allá de todos los MEBT existentes. La solución del sistema de actualización de Aselsan se basa en la espina dorsal de la infraestructura electrónica del tanque de batalla principal turco Altay. Con esta solución de actualización, Aselsan reemplaza todos los sistemas electrónicos, electroópticos, electromecánicos y electrohidráulicos de los MEBT con sistemas de última generación. Esto conduce a un mayor rendimiento y reduce el costo del ciclo de vida a niveles incomparables con respecto a cualquier tanque de batalla principal tiene. Mira. La solución de actualización del tanque de batalla principal de próxima generación aumentará el rendimiento de batalla de los MEBT, junto con la mejora de sus capacidades de defensa contra misiles antitanque y actividades terroristas relacionadas. La ficha técnica del grado de actualización de los Leopard 2A4 al Leopard 2NG, Next Generation, revela una serie de mejoras significativas en el sistema. Las características notables incluyen potencia de fuego mejorada, sistema de control de fuego de próxima generación, accionamientos eléctricos de pistola y torreta, mayor supervivencia con sistema receptor de advertencia láser, sistema de conocimiento de la situación, sistema de alerta, Battlefield Management System, sistema de visión del conductor, sistema de extinción de incendios, protección mejorada mediante módulos adicionales de protección balística, módulos adicionales de protección contra minas, solución de torreta digital de próxima generación, rendimiento máximo con mínimo mantenimiento, escenarios operacionales multifuncionales indígenas, compromiso superior día-noche respaldado por objetivo automático, seguimiento de múltiples objetivos, rendimiento excepcional de estabilización de pistola, torreta y mira, probabilidad de golpe de primer disparo superior, apoyo lingüístico para todas las naciones del mundo, funcionalidades avanzadas, estación de armas remota, totalmente integrada con el sistema de control de incendios, máxima potencia de fuego contra objetivos asimétricos en áreas urbanas, planificación de misiones en un entorno digital y automatizado, comunicación digital y segura de datos, voz, optimización de recursos, distribución eficiente de energía sobre la torreta, capacidad bit detallada a través de la infraestructura de prueba digital, simulador de entrenamiento integrado. Esta actualización posiciona al Leopard 2NG como un sistema altamente avanzado y versátil, capaz de ofrecer un rendimiento excepcional en una variedad de entornos operativos. Los sistemas antes mencionados se pueden integrar a los tanques principales de batalla en configuración completa o por separado según los requisitos del cliente. Aselsan proporciona garantía de rendimiento del sistema después de la integración de todos los sistemas que mantienen la plataforma MBT operativa con características adicionales. La torreta digital construida por los modernos sistemas electrónicos y electroópticos Aselsan extiende la solución de actualización de tanques de batalla principal de próxima generación a la posición más alta del mundo. Bueno, ahí como pueden ver, este es el canal de él, que obviamente acá en la descripción se lo voy a dejar. Todos los videos son muy interesantes, creo que la mayoría tienen la ficha técnica abajo, si no, se lo piden y él con gusto se lo va a pasar a los que les interese. Bueno, lo bueno de este proyecto es que sobresale al adaptar un enfoque integral que redefine los estándares al incorporar tecnología de vanguardia. Se logra una sinergia única entre innovación y funcionalidad, llevando el rendimiento y seguridad a alturas nunca antes alcanzadas en este campo altamente especializado, ¿no? Va a tener una innovación de tecnología de vanguardia, eficiencia operativa y rendimiento mejorado, adaptabilidad y modularidad. Otras cosas sería seguridad robusta y protección mejorada, enfoque global y multinacional, sustentabilidad y eficacia económica, que eso es muy importante a la hora de mantener un vehículo blindado, y obviamente el reconocimiento a nivel mundial. La posición destacada de Aselsan es en la escala internacional, se consolida como una de las mejores reputaciones global en las actualizaciones de los tanques de batalla principales de las próximas generaciones, y obviamente trayendo el reconocimiento de expertos y líderes mundiales. Y este proyecto no solo representa una evolución en el diseño de los tanques de batalla, sino que establece un nuevo paradigma para la seguridad y eficacia en el campo militar, que posiciona obviamente a este sistema como uno de los líderes en las próximas tecnologías de tanques de batalla principal. Bueno, un montón de información en el día de hoy, espero que les haya gustado. Acá abajo les dejo el canal de mi amigo de tecnología militar. Les recomiendo que vayan por ahí, que se suscriban, que comenten lo que quieran comentar, pregunten, que amablemente le va a contestar. Y nada, no olviden compartir este video si les pareció muy informativo, y quiero saber sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, adiós.